Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, si estás aquí es porque puede que haya algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a ver las personas que estáis en una relación de pareja. Primero vemos tema laboral, económico y luego temas en mental. En el tema económico vas a cerrar una etapa porque vas a empezar otra nueva diferente. Se te van a presentar oportunidades. Vas a hacer alguna alianza con alguna persona, con otras personas. Alianzas comerciales. Me refiero a que puede ser que inicies un nuevo proyecto, un nuevo negocio, pero vas a cerrar una etapa. Presente de algún trabajo, de algo que no te conviene nada, porque bueno, hay personas que un poco que tratan de quitarte lo que es tuyo, de arrebatarte algo, y tú vas a dar por finalizada esa, digamos, esa etapa donde no te encuentras cómodo, no te encuentras a gusto, porque algo nuevo vas a comenzar una nueva andadura profesional. Vas a hacer algo que no has hecho nunca, algo totalmente diferente, con personas diferentes y eso te va a traer, digamos, una proyección diferente a tu vida. Vas a firmar documentos, vas a estar con trámites a través de instituciones para poner en marcha lo que te estoy diciendo, un proyecto comercial. Se te van a presentar algunas sorpresas, buenas noticias con arreglo a lo que tú quieres hacer, a lo que tú quieres comenzar, a lo que tú vas a iniciar. Se te van a presentar las cosas, van a venir como rodadas, de alguna forma, van a venir dadas. Digamos que tienes la llave para abrir muchas puertas. Y vas a poder abrir puertas y vas a tocar puertas y vas a poder caminar. Digamos que se te van a abrir muchísimas puertas y se van a abrir infinidad de posibilidades, ¿eh? Infinidad de posibilidades para sacar adelante ese proyecto. Tema sentimental. En el tema sentimental las cosas están un poquito que lo estás pasando un poquito mal, ¿eh? Lo estás pasando un poquito mal. Hay aquí a la vuelta de la esquina un viaje, como un viaje de vacaciones, un viaje que quieres hacer, un viaje que vas a hacer y se va a dar, se va a dar. Pero las cosas en el tema sentimental, ahora mismo, actualmente, en estos momentos, no lo estás pasando nada bien. Es cuestión de tiempo, ¿eh? Es cuestión de tiempo que que se solucione esta situación por la que estás atravesando. Tienes que a lo mejor averiguar cosas, indagar cosas que no sabes o bueno, pues te enterarás de cosas y el tiempo, digamos, que te va a mostrar sus cartas, te va a mostrar las cosas de el porqué de esta situación que estás atravesando en estos momentos, ¿eh? Porque se están dando esta serie de contrariedades ahora mismo que tú lo ves como contrariedades en tu relación. Pero deja que las cosas fluyan, deja que las cosas fluyan porque todo lo que vamos necesitando nos va llegando. Lo mismo si necesitamos una información, lo mismo si necesitamos dinero, lo mismo lo que necesitemos nos va a ir llegando. Todo lo que vamos necesitando nos va a ir llegando en el momento apropiado, ni antes ni después. Ahora vamos a ver para las personas que no tienen ninguna relación de pareja. Igualmente vamos a ver tema laboral, tema economía y tema sentimental. Tema profesional. Da tiempo al tiempo. Da tiempo al tiempo que las cosas se vayan
organizando solas para... Te digo tiempo al tiempo porque con el tiempo vas a estar con un trabajo sólido, con un trabajo estable, vas a echar raíces en tu puesto de trabajo o en un nuevo emprendimiento que tú tengas o en un nuevo proyecto. Eso se va, digamos, que a solidificar, a quedarse ahí como seguro, ¿eh? En una palabra, con seguridad. Vas a tener seguridad en tu trabajo. En el tema económico vas a tener alguien a tu lado que te apoya, que te ayuda, pero vas a tener triunfo, ¿eh? En el terreno económico va a haber abundancia, ¿eh? Vas a estar económicamente bien. Muchos puede que empecéis unos estudios, puede que estéis terminando unas certificaciones, estáis terminando algo que eso os va a reportar también beneficios cuando empecéis, digamos, a ejercer o en esa profesión o en esa capacitación que estáis adquiriendo ahora. Viene el triunfo, viene el éxito, ¿vale? Terreno sentimental. Vas a pasar una racha mala, una racha de malestar. No, puede que ahora mismo la estés pasando, que no estés bien anímicamente, emocionalmente, estés con un poco de tristeza, un poco con apatía. No es tu mejor momento. Ahora mismo no es tu mejor momento para nada. Te va a llegar noticia, vas a contactar, vas a tener contacto con una persona. Con una persona que vas a conocer en una reunión, en un sitio donde hay gente, donde tú frecuentas que hay gente. Vas a contactar y vas a conocer a esta persona. Es un sitio donde se reúne gente. Vamos a clarificar un poco, pero con muchos obstáculos, ¿eh? Iniciarás, digamos, esta amistad en un principio o esta relación, iniciarás este encuentro, pero va a haber muchos obstáculos en el camino. No lo vas a pasar bien, ¿eh? No lo vas a pasar bien. Vas a tener que tomar decisiones cuando veas que todos son obstáculos, que tu camino es muy, muy complicado, ¿eh? Porque esta persona es como que te va a hablar muy bien, va a tener buenas palabritas, pero son palabras. Luego tú vas a ver que los hechos no se corresponden con la comunicación, con lo que te cuenta, con lo que te habla, con esas palabras que te cuenta o que te dice, vas a ver que no corresponde lo que dice con lo que hace. Te darás cuenta con el paso del tiempo y con todas las contrariedades que te vas a ir encontrando a lo largo de esta relación o de esta amistad, como lo quieras llamar. Va a ser complicado, no va a ser nada fácil y no lo vas a pasar bien. Porque en realidad son muy buenas palabritas, pero los hechos no se corresponden, ¿eh? No se corresponden. Bueno, y ahora para terminar, vamos a quedarnos con este mensaje de los arcángeles que tienen para el día de hoy, para ti. Vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para ti. Un nuevo y apasionante reto. Posee las cualidades necesarias para triunfar. Revisa minuciosamente los contratos o documentos. Este mensaje te lo está dando el arcángel Miguel. Rézale una oración al arcángel Miguel para que te ayude en estos momentos por la situación que estés atravesando. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Te deseo de corazón un feliz día.